Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. ¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Robur, estamos con RR Revientor y hoy quedaos hasta el final del vídeo porque también vamos a darle al DCS haciendo una recreación de esta noticia. Vale, esta noticia es más que noticia, es algo viejo, es bueno, es un dato histórico, ¿no? Entonces, bueno, este dato histórico trata de que un F-14 destruyó 3 MiG con un simple misil. ¡Wow! ¿No? Qué cosas, ¿no? Eso es la manera de ahorrar dinero perfecta. Bueno, esto viene de la guerra de Irán-Irak War, ¿vale? Ahí lo pone. Y bueno, quitando que si era una guerra y todo lo malo que, trae las guerras, pues bueno, vamos a los datos curiosos. Por ejemplo, como que Zandi, que fue o ha sido o es el piloto de F-14 con más derribos aéreos, con un total de 11, con el F-14, ¿vale? Entonces, bueno, hay bastantes bajas. También nos dice el artículo que la simple presencia del F-14 en esa guerra, en el escenario, pues en el momento que estaba en el aire, ya solo con su radar, hacía que los enemigos se fueran por patas por miedo, ¿no? Porque, o sea, hacían muchas bajas, y entonces, evidentemente, les tenían miedo. Bueno, quitamos todo eso y nos vamos al dato de que en el 1981, en un día tal como el 7 de junio del 81, el piloto, vamos a decir los nombres, ya que están Abdullahi Abdelli y su río Mohammad Masbur, o como se pronuncien, lo siento, pues respondieron a una llamada de que había un objeto no identificado, ¿no? Que iba a dirección a la isla de Karhar, o Krag, que ahora veremos en el Google, en el Golfo Pérsico. Total, que esos F-14 determinaron que eran 3 MiG-21, que iban seguramente a algún oil ring, alguna plataforma petrolífera que estaba cerca de la isla. El radar de tierra no veía a los 3, pero aún así autorizó a Delhi y a Magdeburg atacarles, ¿no? Entonces dice a Delhi que estaban volando realmente bajo los objetivos, incluso para ser de noche. Ya estamos hablando de noche. La recreación yo la voy a hacer de día para que se vea algo, ¿vale? Y que bueno, que estaban volando alrededor de 2.000 pies. Hombre, 2.000 pies de noche, en 1981, lo mismo las gafas de visión nocturna no estaban muy desarrolladas, ¿vale? Entonces, lo mismo, por eso no iban más bajo, ¿ok? Bueno, total, Masbug, que recordemos que era el río, ahí pone que le dijo, pero realmente se diría a sí mismo, de atacar al objetivo del medio para ver si dañaba a los otros dos. Y efectivamente, eso pasó. ¿Vale? Con el Fénix, que bien nos remarca ahí que tiene una cabeza explosiva más grande de lo habitual en los misiles aire-aire, porque su objetivo es destruir aviones grandes, como bombarderos y demás. Entonces, mejor una explosión aún más gorda para destruir algo que es más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues se encontraron los restos de los MiG en la orilla de la Krag Island esta, ¿vale? Al día siguiente. Lo que nos hace pensar que el derribo no fue muy lejos de la isla. Aquí tenemos la isla, ¿vale? La podemos ver en 3D si queréis. 3D, bueno, de esa manera ya sabemos, ¿no? Se ve que es una isla bastante plana, ¿vale? Bueno, bastante es, no sé, parece que es simplemente un aeropuerto, una ciudad y, bueno, aquí depósitos de algo, ¿ok? Un puerto, bueno. Y si vemos la situación, ¿ok? Ya tenemos la isla, sacamos el mapa, si quiere salir, por Dios. Vale, ahí está, va saliendo, y ahora tiene que cargarse. Bueno, pues aquí tenemos Irán, como podéis ver, y a la izquierda tenemos Irak. Entonces entendemos que esos MiG-23 vendrían pues de algún lado por aquí, saldrían por, evidentemente, por su frontera, no creo que fueran por, no sé, por aquí, corteando ya en Irán, ¿no? Pues saldrían por aquí y entonces es todo agua, con lo cual los F-14 entiendo que están más o menos por aquí, o les responden, salen, y no sé si los encontrarían de frente, un poco lateral, no especifica, pero bueno, de alguna manera que los encontraron en el radar. También dice que los identificaron como MiG-23. Bueno, ya ahora vamos a entrar al momento de la representación y seguimos hablando porque ya tenemos la isla y ahora aquí yo he simulado pues un poquito lo que podría ser mi Irán-Irak en Crimea. Lo he puesto al revés, ¿vale? Si vienen al revés en vez del este o del oeste, pues bueno. Y al MiG-23 le he puesto que sean 3 aviones. Sí, una misión CAP me da igual realmente porque no la van a hacer. Van en formación... Bomber Element o Fighter Big, ¿vale? Son las únicas formaciones que van con 30, o sea, he cogido esas porque son las que están más pegadas. Entonces, bueno, ya veremos a ver cuál actúa. Luego, les he puesto que no tengan reacción a la amenaza porque evidentemente están haciendo un ingreso a baja cota, no deberían reaccionar. Simplemente quieren ir pegados al suelo, que no me vean, que no me vean. O sí, me está detectando un radar, que no me vean. ¿Vale? Y evidentemente no tienen ataque aire-aire, aunque estén cargados, ¿vale? Así que vamos a ponerlo ahí. Este soy yo, un F-14 Singleton, y bueno, pues tengo mi armamento con mis Fénix
listos. Así que nos vamos al mundo 13 y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ya estamos en cabina, vamos a preparar esto para combate y básicamente, vamos a ponernos en la cabina del río, vamos a operar desde el río. Recordemos que eran 3 MiG-23, así que, bueno, pulso Doppler Search, vamos a buscar aquí. Y la... mira, ya están en pantalla, están detectados. Vamos a ver si con Tri-Wire Scan los detectamos. No, todavía no, pero sabemos que hay algo ahí. Vale, entonces, bueno, la cuestión, es de día, la diferencia aquí es si fuera de noche, pues bueno, siempre tenemos la pantallita esta que nos podría permitir ver los contactos, pero realmente esa pantalla no nos permite ver todo en... perfectamente, ¿no? Así que vamos a decir relative 5 left. Ahí tenemos los contactos. Todo lo que estaba diciendo es que es de noche. Ya tengo los contactos, perfecto. Es de noche y... vamos, hombre, por Dios. Es de noche y apenas se ve un cagao. Entonces, ¿cómo sé yo que son mis 23? Hombre, aquí lo tengo detectado porque no les he dicho que apaguen el radar. Por eso hay que apagar el radar, para que no te detecten pasivamente. Yo no quiero Sparrow, así que me meto en cabina y le digo esto, efectivamente, al Fénix. Luego, si os fijáis, yo ahora mismo solo estoy detectando un contacto, ¿vale? La vida real, por lo mismo, ya detecta los tres, no lo sé, pero bueno, nosotros no. No podemos atacar a esta distancia porque, sí, realmente sí podemos, pero a esta distancia no has detectado que es un MiG-23 ni de Flowers. Así que voy a esperar a que fuera un poquito más cerca y, yo que sé, vamos a imaginar, que no sé, unas 50, 30 millas por ahí, que pensemos que... bueno, esto lo pongo que el misil, que la constante viene de frente, el misil normal, y ya está, no puedo apuntar del medio, estoy apuntando a uno, ya veremos. Yo ya he hecho esta prueba unas cuantas veces y de esos tres contactos me suelo cargar a dos. Vale, vamos a ver en el vídeo cuántos me grabo, ¿vale? 64 millas, todavía nos queda un rato para hablar. ¿Podría disparar? Por supuesto, pero voy a disparar desde más cerca. Y evidentemente yo me pregunto si los hostiles, en la vida real, cuando les bloquearon o no les bloquearon, lo mismo, simplemente le dispararon así como estoy, con lo cual no se dan cuenta hasta que el misil lo tienen encima. No reaccionaron para evadir, ¿vale? Veamos la formación de los enemigos. Veis que van juntos 30 metros. Bueno, se va más retrasado, así que ese lo mismo le salva, ¿vale? Estaría mejor que fuera más juntita. Pero bueno, están ahí, que se mete formación o no. Total, que solo tengo un contacto, si apuntase al de medio, y siempre me suele pasar que el misil va al del medio, pero cuando activa su cabeza se va al de la derecha. Entonces, en la vida real, cuando activa la cabeza el misil, que ya el hostil sabe que lo han bloqueado, no evadieron ninguno, ¿vale? También me pongo a pensar, ¿cómo destruyeron a los tres contactos? Por lo mismo el misil... evidentemente no siempre explota justo cuando choca con el avión, ¿no? Puede explotar un poco delante, o un lateral, donde esté yendo, ¿no? Pero como tiene mucha explosión, si la explosión es radial, o continuous rod, o circular, una explosión normal, pues hará más daño o menos. Pero si fuera un continuous rod, que sale así como más expandida hacia los lados, pues sí es verdad que si aquí hay un avión y otro avión aquí al lado, si el misil cae a este lado y explota ahí, se puede cargar al primero y al segundo, ¿no? Y lo mismo el tercero. Como el primero, este que estaba aquí, se hizo pupa, se fue para la derecha, y el tercero se estrelló contra él. También, ¿vale? O sea, puede ser. No perder el blocaje, mal. Vale, cierro blocaje ahí. Vale, y bueno, ¿a qué distancia estoy? A 42 millas. Vale, bueno, esto voy a ponerle que es un malo. Es un malo multitarget. Vale, y nada. Teorías. Luego, 39 millas. Voy a disparar ya. Perdón, que no soy el... ahora sí. Disparo el misil. Y ahí saldrá en breve. Pum, pum. ¿Dónde está el misil? Ahí va. ¡Yuh! Mira, ya tengo... ha tenido imagen. Ha puesto ahí que habían cogido algo. Vale, entonces ahí sí... oh, mira, ahí está. Ahí puedo ver contactos. Puedo verlos. ¿Dónde está? Ahí, bueno, pues con esto se supone que tengo que saber que son mis 23. Echan humo, lo mismo saben que son mis 23 porque a esta distancia dice, oh, si viene alguien desde tan lejos, o sea, ahora es cuando dispararía el tío. Si viene alguien desde tan lejos no puede ser un MiG 21 porque se queda sin combustible. Pues un MiG 23 tiene más capacidad, pues supongo que es un MiG 23, ¿no? Entonces, bueno, vale, ahí vemos los tres contactos. Podría ser a estas distancias lo que ha ocurrido. ¿Cómo saben que se los han cargado, que han sido tres?
Hombre, si han encontrado los restos en la playa, lo mismo, han encontrado tres cúpulas o tres cabinas o tres cosas idénticas, que no puede ser del mismo avión, porque un avión solo tiene una cúpula, ¿no? Entonces tú encuentras esas cúpulas y dices, pues date, me he cargado los tres. Bueno, aquí vemos, tampoco nos fiemos mucho cómo funcionan los Fenix de aquí, de DCS, porque estos giros brutales que se meten, no sé yo cómo vienen. Mira, ahí están los contactos, ahí de frente. Quiero pausarlo, ¿vale? Quiero pausarlo. Ahí va al medio, ¿no? Va al del medio. Va del medio, va del medio, va del medio. Y lo pausa ahí. Porque, bueno, ya os digo, el mismo misil en la vida real iba un poco más a la derecha y se carga los dos de la derecha. Y el del centro se va hacia la derecha a la hora de que el avión le da por irse a la derecha, ¿sabes? Y se carga al otro, ¿no? Quiero ver desde cabina. Cabina. Ay. Cabina, hemos perdido bloqueaje en radar o algo, porque, a ver, no tengo bloqueaje en radar, pero la imagen la hemos perdido. Qué pena, ¿no? Vale, pausado y despausado, y sigue esto perdido. Así que nos vamos a la zona importante. A la zona importante, vamos a coger. ¿Qué avión cogemos? Este no. Este, que creo que suele sobrevivir, al menos tras mis pruebas. El misil, yo no lo veo. Pero ya os digo, en este momento que el misil ya. El misil Fenix se puede disparar sin que se active su cabeza explosiva, sin que se active su cabeza radar. Pero claro, tú lo estás disparando en SAR. Si estás disparando en SAR, el contacto sabe que lo has bloqueado. No sé por qué no maniobraron para defenderse, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la pausa. Voy a pausar y despausar rápidamente ahí. Pausa, pausa. Ahí se ve el misil. Pausa, pausa. Ahí se ve el misil. Vamos a ver el misil otra vez, que queda bonito. Le va a caer justo en la cabeza, ¿vale? Entonces se come todas las explosiones. Y bueno, este no. Este ahí. Yo creo que este. Y vamos a ver qué pasa. Pausa, pausa. ¡Pam! ¡Pam! ¿Vale? ¡Oh! Primera vez que. O sea, el primer avión. Se ha desintegrado. Se ha desintegrado, señores. El segundo avión está pupita. Y el tercer avión está pupita. ¡Oh my god! Primera vez que me cargo a tres aviones. Y ha sido grabando. ¡Genial! Y sí, me los he cargado. Me los he cargado. Que se van para abajo. Oh yeah, nigga. Oh yeah, nigga. Genial, me he cargado los tres aviones. O sea, se puede en DCS también. Fíjate que lo he intentado, antes de grabar el vídeo. He hecho esta misión una vez y me he cargado, como siempre, a dos. Días anteriores, cuando me comentaron de hacer este vídeo, simplemente por curiosidad mía lo hice y dispararía 3, 4, 5 veces. Y siempre pasa lo mismo, que el misil iba al primero y después rápidamente se cambiaba al segundo. Porque lo disparaba con la función esta de Fenix activo. ¿Vale? Entonces, claro, iba con su cabeza activa y le daba por coger la derecha. Entonces, bueno, I got it. Me cargué a tres contactos. Así que, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, hayáis aprendido algo curioso. Ahora os toca revivirlo a vosotros y poder fardar ante la gente de miras. Con un misil me cargo a tres contactos. Soy la Relicatessen, ¿vale? Así que nada, más o menos habéis visto la distancia, tiene su lógica, lo que hemos dicho, se puede ver en el TGP, en el TGP, perdón, no estamos usando el Antrim, en la visual esta, perdón, en el PD este, como se llame. Y con un misil nos hemos cargado tres aviones, un ahorro considerable de dinero, ¿vale? Así que chicos, suscribiros, dadle like, ser felices, antes en pérdida, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao. No olvides suscribirte, darle like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.